En consecuencia, esto es una buena noticia y lo que supone es un cambio radical de la situación de los astilleros en la ría de Ferrol. Esto supone un antes y un después, esto supone un futuro despejado para los astilleros y, en definitiva, lo que a mí me interesa, presidente, un futuro despejado para las familias gallegas que trabajan y hacen bien y trabajan bien en el sector naval. Quiero felicitarle, porque de la misma forma que uno tiene que ser exigente cuando no hay carga de trabajo en su tierra, uno tiene que ser objetivo y felicitar a aquellos que después de haber sido, en mi opinión, razonablemente criticados, ahora han devuelto con un esfuerzo inaudito una carga de trabajo al astillero y una tranquilidad para el presidente de la Xunta de la próxima legislatura. Y yo espero que para el presidente de la Xunta de las próximas legislaturas. No es la que le ha hecho. No, pero ahora aquí está todo el trabajo. Navant, the leading Spanish company in the naval shipbuilding sector. Que lo importante. Que el presidente Navant os enseña esto, que por qué ganamos la. Ahora que lo he hecho. Ya alguien se lo acepta. ¿Y esto de estado con documentación o era un simulacro para la pantalla? No, era básicamente una forma de presentar. ¿Tú qué vives allá? No, los programas se llevan allí donde se construye. No, no. Él está aquí en Ferrol. Oficialmente tiene el espacio en Madrid. Él ya ha ganado dos contratos. El contrato de construcción de dos buques a Or, tipo Cantabria. Que todavía no lo saben, pero ahora aprende.